Muy buenas a todos, chicos y chicas. Yo soy Remember y bueno, voy a poner un montón de clips con un montón de ejemplos de cosas que suceden en el FIFA que me gustaría que se arreglaran, ¿vale? Y si queréis colaborar dejando en la descripción algún mensaje con cosas que os gustarían a vosotros, pues se agradece siempre, ¿vale? Vamos a empezar. Fijaros, este es un fallo que no mucha gente se da cuenta, ¿no? Porque te tienes que dar cuenta del error y grabar el error. Pero fijaros qué golazo voy a meter, ¿vale? Pero es un error del FIFA, o sea, es un error de no saberse las reglas de fútbol, ¿no? Fijaros qué golazo, madre mía. Bueno, ¿veis qué minuto 20 y el gol sube al marcador? Tremendo golazo, pero vamos a verlo un poquito más detalladamente, porque ha sido un fuera de juego clamoroso de hasta dos jugadores y no por poco precisamente, sino, fijaros, exagerado el fuera de juego de esos dos jugadores. Pero va a ir el balón hacia ese jugador de ahí, ¿vale? Hacia Iñaki Williams. Y bueno, la chilena es tremenda, el gol es muy bonito, precioso, pero era fuera de juego y el gol sube al marcador, ¿no? Mala suerte para mi rival, pero es que este tipo de cosas no deberían de pasar. Eso era FUT Champions. Bueno, vamos con otro error garrafal, ¿no? Garrafal, bueno, que vais a ver, o sea, porque hay de absolutamente todo, ¿vale? De absolutamente todo. Bueno, aquí me voy con el balón, intento hacer mi jugadita y el rival me recupera el balón, pero yo voy a ser un poquito guarrindongo y fijaros, bueno, lo voy a poner a cámara lenta y os pongo ahí un redondel para que os fijéis la tremenda patada que le meto a su hombre de apoyo. Veis también con una flechita roja que el árbitro pita falta, pero no corta el juego en ningún momento, no pasa absolutamente nada, cuando una patada sin balón conlleva una tarjeta roja, ¿vale? Bueno, vamos a ver, que no ha sido casualidad, ¿eh? Ahí os pongo otra vez el círculo rojo, ¡pum! Patadón al hombre de apoyo, el árbitro en este caso sí corta el juego, sí pita falta, pero saca una simple amarilla cuando era una ocasión clara de gol la que le cortó al rival. El lag, súper horroroso, lo estáis viendo, ¿no? Bueno, es un lag muy horroroso que suele suceder, suele pasar, pero bueno, el caso es el mismo, ¿vale? Patada al hombre de apoyo, además dentro del área, ¿no? Lo veis, ¿no? Porque además, como va tan despacito gracias al lag, me da tiempo a recuperar la posición, a buscar al hombre de apoyo, a meterle una patada, a hacerle un penalti clamoroso que el árbitro, por supuesto, no le da la gana de pitar. Te pasa a favor y te pasa en contra, ¿eh? Si es que además para mí lo más grave precisamente es eso, que a veces, fijaros qué patada le acabo de meter, por favor, y el árbitro te saca amarilla, una simple amarilla. Me voy con una amonestación en la prórroga ganando 3-2. Bueno, madre mía, bueno, vamos a verlo otra vez, vamos a ver más. Habéis visto esa patada, ¿no? Ha quedado un poco retrasada de lo que es un poco el visor de la cámara, pero la patada estaba ahí. Fijaros esta otra, ¿vale? ¡Pum! Otro patadón. Y el árbitro, bueno, pues deja seguir. A ver qué pasa, ¿no? Que no me parece mal que deje seguir, pero es que una patada... No, es que no puede dejarlo seguir porque una patada sin balón es roja y tiene que cortar el juego. Lo digo en serio. Fijaros, último jugador. Patada, último jugador. ¿Vale? Patada. Y el árbitro deja seguir la jugada. Y además, por supuesto, la tarjeta no va a ser roja, ¿vale? Porque si dejas seguir la jugada porque piensas que va a ser gol el árbitro o algo así, pero es que luego le saca amarilla. ¡Otra patada! ¡Venga! ¡Aleluya! Va, es que, vamos a ver. Estos errores son garrafales. Y estos errores el FIFA no los arregla año tras año, ¿vale? Todos estos clips los he sacado precisamente pues para demostrar esto, ¿no? Que pegándole una patada a otro jugador, a ver, a veces te sacan roja, que no vayáis a pensar que es un truco de, digamos, oye, mira, el truco para ser el más guarro del mundo, ¿vale? No es un truco, ¿vale? Te quiero decir, hay veces que te saca roja, pero es que es lo grave realmente para mí es eso, que a veces te saque roja, ¿no? Porque luego lo haces tú y te sacan roja, ¿vale? Luego igual coges y dices tú, ah, pues voy a hacer eso, y te sacan roja, y eso no puede ser.
más cosas odiosas, odiosas para cualquier jugador, ¿vale? Y es precisamente lo que estábamos hablando, ¿no? De dejar o no dejar continuar la jugada. Aquí no la deja continuar, ¿vale? No deja continuar la jugada. Pero habéis visto que claramente el balón entra dentro de la portería, ¿no? Después del tiro, el tiro ya estaba ejecutado. Me pita un penalti absurdo que yo no he hecho. Es un penalti muy injusto, pero lo pita. Pero es que el balón había entrado. Si es que es súper triste, es lamentable, joder, es lamentable. Fijaros que estamos en el minuto 90, voy ganando 2-1. Y pita un penalti que yo no he hecho, pero es que el balón había entrado. O sea, mi rival me tenía que haber empatado el partido. Y encima, para más inri, pues lo adivino el lado y se lo paro, ¿no? Bueno, este tipo de cosas no pueden pasar en un juego si realmente quieres hacer algo competitivo. Da igual que sea FUT Champions, que sea temporadas cara a cara, que sea modo club pro, voy a poner ejemplos de todo. O sea, es lamentable. No puedes competir de esta forma. No se puede competir de esta forma. Vamos con más cositas. Y es el tema de, bueno, pues de las desconexiones, del lag que acabamos de ver, ¿no? El lag es horroroso. No puede suceder eso si estás compitiendo. Pero bueno, es comprensible, quizás, que se tengan algunos fallos de vez en cuando, ¿no? Lo que no puede ocurrir es tantas veces como ocurre, ¿no? Esto me ha ocurrido ya unas cuantas veces. A ver, 5 o 6 veces. Que sí, que me he echado igual 500 partidos, ¿vale? Para que te pase 5 veces. Vale, pero es que uno de cada 100 no te puede pasar un error así si tú estás compitiendo. Iba ganando el partido 1-0 y me lo van a dar por perdido, ¿no? Un partido que, joder, pues que te cuesta muchísimo ganarlos, ¿no? Y más aún con todo este hándicap que estamos viendo que hay, ¿no? Que a veces sí y a veces no. A veces te favorece, a veces no, a veces le favorece al rival, quiero decir. Este tipo de cosas no pueden suceder. Y bueno, pues yo desde luego estoy bastante cansado. Y sé que, bueno, mucha gente, por lo menos, al menos de mi entorno, está muy cansada y muy aburrida. Incluso se han dejado de jugar. Otro tema, el del tiempo de descuento. Os lo pongo en grande un poquito de al zoom para que veáis que ha añadido 2 minutos y ya es minuto 92. O sea, quiere decir, tiene que pitar, ¿no? Le he robado en algunas ocasiones el balón, pero el árbitro no pita. Me mete gol en el 93 pasadito, ¿vale? O sea, se ha inventado el juego 1 minuto y pico de añadido. O sea, a ver, esto no puede pasar. El árbitro añade un tiempo extra, pues el tiempo extra, con el tiempo extra se acabó, ¿no? Se acabó lo que se daba, ¿no? Y bueno, lógicamente a mí no me da ese tiempo extra después de que ha habido un gol, ¿no? Y ya a mí en cuanto pita, en cuanto saco, me pita, ¿no? Estamos viendo aquí nuevamente otro ejemplo. Minuto 92, estáis viendo, ha añadido 3, o sea que nos tendríamos que ir al 93. Ya se ha cumplido el 93, pero deja seguir la jugada, ¿no? Deja seguir la jugada, pasa el medio del campo. Estamos ya prácticamente en minuto 94, ya pasa 1 minuto y pico. Deja seguir la falta, me mete gol en el 94 y medio prácticamente. O sea, ha añadido 1 minuto y medio... Así, porque le da la gana al juego, ¿no? Y me mete gol. Cuando el balón, recordamos, ha cruzado el medio del campo incluso, el balón estaba en su campo, incluso, quiero decir, con el tiempo ya cumplido, ¿no? Eso sí, lógicamente, saco yo y... Bueno, vamos a ver. El caso contrario, ¿vale? El caso contrario. Me meten gol. Me meten gol y estamos en el minuto 91, cuando me marca gol. Sacamos nosotros y no añade nada. Se acabó el partido, minuto 22. Después de que ha habido un gol, todavía no se había acabado el tiempo de descuento. Pero a mí no me deja seguir la jugada, ni un poquito, ¿vale? Ni siquiera que falle. Aquí, nuevamente, un ejemplo. Hay ejemplos mucho más claros, lo sé, lo sé, pero bueno. Minuto 92, recién cumplido, ¿vale? Tenemos el balón, vamos a hacer nuestra jugada, echamos... Se acabó. No nos deja continuar la jugada. No ha añadido nada, ¿no? Prácticamente nada. Bueno, esto es lo que pasa. Cuando no te sabes las reglas del juego, bueno, pues es lo que sucede. Vamos a ver otro de los errores que sigue sucediendo. Yo creo que desde siempre, vamos. El KSI, que lo conoceréis algunos de esta forma, ¿vale? Bueno, nada más sacar de centro, echamos el balón hacia atrás, le metemos un pelotazo arriba. Y a nada que tengamos un jugador con una anticipación buena
o en este caso un jugador con que tenga además una buena altura, bueno, pues conseguimos marcar un gol desde el centro y sigue sucediendo. Pero es que encima se agrava, porque encima lo podemos hacer con el portero. Fijaros, un saque de portería, sin más, que le cae a nuestro jugador y se la deja en bandeja a Balotelli para que marque. Esto, yo para mí esto es vergonzoso, esto es antifútbol, joder. Estos clips los saco para que realmente veáis que vamos, ya me conocéis, ¿no? Que yo no suelo jugar así, o no juego así, ¿vale? Pero, bueno, fijaros, incluso, si añades, si combinas que el portero la cague con hacer este tipo de saque, bueno, pues metemos este gol, ¿no? O sea, un gol desde el medio del campo con un central porque nadie ha tocado el balón. Esto no puede suceder, esto hay que erradicarlo de alguna forma. Bueno, supongo que no quieren, ¿vale? Supongo que les va bien así. Bueno, acabamos de ver cagada de porteros, ¿no? Y vamos a ver más, por supuesto, porque esto no puede faltar en ningún FIFA, ¿no? Cagadas de portero, año tras año. Bueno, fijaros el portero. ¿Qué hace? A ver, se ha echado por el balón. Era un balón muy fácil. Esto es que luego nos quejamos, ¿no? De las desconexiones. Pero es que es normal. Es que es normal. Después de que te metan un gol así, sientes impotencia, te cabreas y apagas la consola. Así es que es normal. Luego encima te penalizan, ¿no? Con el tema de las monedas. Pero es que es una penalización súper injusta, ¿no? Súper injusta en el sentido de que es que... Vamos a ver. Mirar esto, ¿no? Esto es lo típico que se te queda guardado porque tú piensas que el balón va a ir hacia un lado y, lógicamente, quizás pues tú estás despejando o estás haciendo un pase hacia otro, ¿no? ¿Gol olímpico? Un gol olímpico que le atraviesa al jugador la cabeza. Además, que, bueno, un gol olímpico... Es que es súper absurdo, un gol olímpico así no tiene ningún sentido. Y que mi portero me haga esto, pues da muchísima rabia, ¿no? Porque estás jugando un partido que lo vas ganando 1-0 tranquilamente y de repente una ocasión que tiene el rival, un disparo que en teoría el palo del portero lo debería de cubrir y pararlo sin ningún problema, que además es el Courtois este azul, ¿sabes? De la Champions, o sea, a ver, que es un porterazo lo que tienes, ¿vale? Que no es un portero de bronce. Bueno, pues es lo que pasa, ¿no? Y en el caso contrario, pues lo mismo, también te pasa, ¿vale? Te pasa a favor y en contra. Pero es que da muchísima rabia, joder, este tipo de cosas. Y sobre todo, vuelvo a repetir, una cosa es que te diviertas con el juego y otra cosa es que quieras competir. Y bueno, si veis esto, ¿no? ¿Qué hace su portero? ¿Es falta? ¿No es falta? ¿Es gol? ¿No es gol? A ver, el portero no puede hacer el gamba de esa forma. Bueno, no sé si habéis visto este clip en alguna ocasión, pero creo que demuestra bastante que la física de FIFA está mal hecha, que no creo que sea así, ¿eh? Yo creo que está bastante, bastante currada. Yo lo que creo es que permiten que pasen este tipo de fallos, ¿vale? Este tipo de fallos, yo creo que los hacen. Creo que hay como muros o barreras invisibles que impiden que el balón entre de alguna forma, ¿no? Y luego pues les pasa esto, ¿no? Que alguien coge una captura de este tipo y se ve claramente cómo el balón sale cuando es físicamente imposible que el balón saliera, ¿no? Lo único que podía hacer era entrar dentro de la portería y, sin embargo, el balón sale de una forma un tanto extraña. Y podéis decir, bueno, es que Ultimate Team tal, es que FUT Champions cual o lo que sea, pero como he dicho antes... esto pasa en todos los modos de juego. Siempre tienes alguna triquiñuela o algún error pues tremendo, ¿no? Como por ejemplo es este, ¿no? Su portero la caga, el penalti que no pita, que podéis decir, pues no era penalti, pero gol sí ha sido, ¿no? Se lo ha metido en contra. Bueno, pues como podéis observar, íbamos ganando 2-0 y el partido termina así. O sea, no ha pitado, o sea, ha pitado el final del partido. Ha pitado el final del partido cuando se ve claramente primeramente el penalti, ¿vale? Que el árbitro no le da la gana de pitar. Y segundo, bueno, pues que ellos mismos se introducen el balón dentro de su portería y el árbitro no manda que suba el gol al marcador, sino que termina con el partido. Y es que son tantos fallos ya que se van arrastrando, digamos, año tras año, que creo que les compensa más hacer un juego nuevo, con una física ya desde el principio distinta, ¿no? Y directamente, bueno, acabáis de ver cómo marco un gol con el tape finishing en rojo, ¿vale? Y me quedo enganchado a la red, que esto pasa. Si me quedo ahí en esa posición, el partido no va a continuar, ¿vale? Si yo me quedara ahí en esa posición, el partido no iba a continuar.
Así es que bueno, me salgo, pero simplemente me quedo un rato, bastante tiempo para que veáis que, bueno, pues que no sucede absolutamente nada, ¿vale? Y así de esa forma veáis cómo se enganchan los partidos, o sea, el usuario puede enganchar el partido y quedarse así hasta que tú decidas o mi rival decidiera abandonar, decir, bueno, esto se ha quedado pillado, voy perdiendo, pues me retiro, ¿no? Y abandone el partido. Bueno, yo me salgo, ¿vale? Y mueves el mando un poquito para aquí, para allá, pum, 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 y te puedes salir tranquilamente, y entonces ahora sí, el juego continúa, ¿vale? Pero es un fallo que también no es de este año, es de hace ya varios FIFAs y no lo arreglan. Bueno, luego otra cosa son las faltas y los penaltis. Los penaltis y las faltas que no pitan, o como en este caso, que la decide pitar en un lugar donde no ha ocurrido la falta, ¿vale? Porque como acabáis de observar, la falta sí que quizás empieza fuera del área, pero termina dentro del área clarísimamente. Por lo tanto, si la falta termina dentro del área, debería haber pitado penalti. Aún y todo pita falta. Os dejo este clip solamente para que veáis que, a ver, yo estoy seguro de que a todos os ha pasado que os pegan una patada tremenda y el árbitro no pita absolutamente nada, sobre todo dentro del área, sobre todo penaltis, y que después, en algunas ocasiones, no hacéis nada, vosotros no hacéis falta, y bueno, pues vuestra propia CPU hace una falta o un empujón o un agarrón que, bueno, pues que normalmente no suele serlo, ¿no? Incluso con expulsión incluida. Me parece fatal, o sea, un juego en el que quieres que haya una competición. Yo lo que pasa es que creo que no quieren que haya una competición. Si quieres que haya una competición, este tipo de errores no pueden suceder, o por lo menos no tan seguido. Bueno, vamos a ir con otro bug, ¿vale? Otro de estos bugs que suele pasar. Y es, bueno, ya vais a ver aquí cómo nuestro jugador choca de alguna forma, ¿vale? Y habéis visto cómo sale despedido nuestro jugador. Ahí tenemos para meter gol, pero se nos echa para atrás automáticamente de una forma bastante agresiva, ¿no? O sea, se nos echa como si ahí hubiera un imán y nos repeliera, ¿no? O sea, en vez de atraernos, nos repele. Bueno, pues es lamentable, pero es así. Este otro bug en modo club, bueno, nos pita esa falta. Eso es falta. Que es lo que hablamos antes, ¿no? Que a veces pita unas faltas que tú no haces y que son súper injustas. Y luego es que además el disparo del jugador rival, bueno, pues es un poco lamentable, ¿no? Porque no le da ni siquiera el balón. Hay más cositas, como por ejemplo esta, ¿vale? Estamos defendiendo la jugada, le pasamos el balón al jugador, el balón va por arriba. ¿Por qué Marcelo no le da de cabeza y hace una cesión al jugador, a nuestro portero? No lo hace. Sin embargo, le mete como una especie de patadón y que pega en el palo y recoge nuestro rival. El tema de los rebotes. Bueno, esto está a la orden del día también, ¿eh? Bueno, y aquí tenemos un conjunto de cosas, ¿no? Fijaros, nosotros estábamos remontando este partido y en el minuto 91 conseguimos marcar el 4-3. Pero claro, el árbitro ha añadido 3 minutos y nos sucede esto, imposibilitándonos pues el terminar con esa remontada, ¿no? Y se nos van esos 3 minutos de tiempo prácticamente, pues así, con ese bug, hasta que el balón sale fuera. Cuando el balón sale fuera, intentamos, bueno, pues hacer la jugada, la remontada, y ahí pita el final. Ahí nos pita el final. Es lamentable y da muchísima rabia. Claro, esto supongo que, ya digo, le habrá pasado a muchísima gente, a la mayoría, yo creo, incluso, ¿no? ¿Por qué no? Que le haya pasado esto de que el balón sale a cachitos, a trocitos, se pierde un montón de tiempo, y si encima, como en mi caso, pues estás intentando llevar una remontada a cabo o vas perdiendo 1-0 y tienes tú el balón y tal, y te pasa algo así, bueno, pues es lamentable, ¿no? Y ya digo así, hasta que no sale el balón fuera no se arregla el bug. Son muchas cosas, son muchos detalles, son demasiadas cosas como para ponerlas todas en un vídeo. Pero bueno, es mi aportación. Si consiguen por lo menos, si vieran este vídeo, que sé que no, que seguramente no lo miren, y si lo ven tampoco le van a dar ningún tipo de importancia, ¿no? Mientras haya money, ¿no? No es una crítica al juego en sí, sino es una crítica para que lo arreglen, ¿vale? Que quiero que quede bastante claro. Sería algo así como una crítica constructiva, ¿no? Que son demasiados fallos ya.
Yo no soy programador, pero me parece que son fallos demasiado fáciles de corregir como para que no lo hagan, porque otro tipo de fallos ya los arreglan, ¿no? Y en este caso, la cosa de la jugabilidad no la arreglan. Parece que lo que les interesa son los cromos y el dinero, por supuesto, que no me parece mal, yo lo entiendo, es una empresa, tiene que ganar dinero, pero joder, dale a la gente, que la gente no deje de jugar, ¿no? Que la gente no se vaya enfadada, que la gente no se cabree, ¿no? Que la gente no rompa mandos por culpa de cosas como estas, ¿no? Y bueno, sé que hay un montón de cosas más. A mí una de las cosas que más rabia me da, sobre todo, es que jueguen por mí, ¿vale? Que me despejen solo los jugadores, que metan goles solo los jugadores, etcétera, etcétera. Pero bueno, chavales. Con este no gol lo dejamos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Dejadme en los comentarios qué cosas os dan rabia que sucedan en el FIFA, ¿vale? Y no me pongáis, por favor, no me pongáis... Quiero que me toque a Cristiano, ¿vale? Eso queremos todos. Yo entiendo que no le puede tocar a todo el mundo, pero sí que me gustaría críticas constructivas. Cosas, críticas constructivas con ejemplos constructivos. No que hayan pasado una sola vez, ¿no? ¿Qué os gustaría que cambiaran en el FIFA? Sí que me gustaría. Y, por favor, si me podéis poner un comentario con ese tipo de cosas, ¿vale? Argumentadas un poquito, pues os lo agradecería. Un saludito, chavales. Agur, agur.